Una cosa sí les voy a decir, los guantes es un deporte, es el boxeo, eso no, eso si se quitan los guantes no se van a pelear de verdad, pues. Quiero golpe bajo, ¿quién va a apostar? Dale pues. Ah, va. Arre, dice, ¡inga tu madre! ¡Inga tu madre! ¡Dale, compa Chapi! Es amistoso. Arre, jálense. ¡Inga tu madre! Puro reparaje le ganó a esta playera. Como 17 cuadras le ganó. Mario. ¡Aló! Oye, el Mario es un perro para repararla, güey. Con las dos manos. Mira. ¡Ah, perrón! Mira, no le cae. No, él le cae, valiente, mira, güey. No mames. Tira. ¡A ti la otra vez! ¡Tú chaliste! Ahí va a estar tirado al piso. ¿Te quieres poner los guantes con el Willy tú? ¿Eh? Yo con Mario. ¿Con Mario? ¿Con usted? Ale, ahorita va a estar tirado al piso. Contigo. A ver, mira, mi compa aquí ya están armando cariada. Yo y el Cory. Tú y el Cory. Ey, el Cory es boxeador, ¿eh? El Cory está mamá. No hay pedo. No hay pedo. Mire, vamos a hacer esto, plebe. Los plebitos quieren poner los guantes aquí. Pero una cosa sí les voy a decir. Los guantes es un deporte, es el boxeo. Eso no, eso si se quitan los guantes no se van a pelear de verdad, pues. Solamente es un roundcito que se pueden aventar para guantear. Porque, por ejemplo, el Cory es boxeador, está entrenando. Eso es un deporte, ¿no? Y es disciplina. Y si les puede que a uno de ustedes les guste también el box. Un roundcito no vas a aguantar. Y si ya, se cansaron. Ya, se van a quitar los guantes y no se van a enojar. Se van a dar la mano y un abrazo porque son amigos, arre. Jalá, vamos a ir por los guantes ahorita el Poncho y yo. ¿A qué le quieren abrir al Poncho? ¡Está bien, Richie! ¡Tata! Sí, está mamado, pero no como yo. ¡Ah, perro! ¿Tiene cuadro, Valente? En la casa también. ¿En la casa? En la casa también. ¿De cuáles tiene tu casa, güey? ¡Larry! Mira, compa Mario, también está cuadrado, güey. Ah, yo le hago el gusanito. Ah, a ver, el gusanito, pues. Yo busco una diferente. Ay, debe ser una raya. Da igual que el cola. El cola también tiene una raya así. Ajo que sí tiene una raya. Voy contigo. Toda la plebada quiere comprar guantes, güey. Vamos. Pero está ponchada la tajozona, pues. Pues vamos a que la desponche. No, le vamos a hablar al guama. Arre. Arre. No pares, soy valentón. Mira, ven. ¿Qué, compa Willy? ¿Cómo anda el viejón? Bien. ¿Eh? Bien. ¿Anda al tiro? ¿Eh? ¿Anda al tiro? Sí. ¿Está ponchada la tajo poncho? ¿La poncho tajo? ¿Cómo se llama? Está hasta el ring la poderosa. ¡Ah, no puede! Vamos en la cheye. De volada por los guantes. ¡Hola! Compa Cory, a usted lo quería saludar, viejo. ¿Usted es boxeador, va? ¿Entrena? Vamos a comprar unos guantecitos ahorita nosotros. Arre, ¿se los quiere poner? ¿O usted no puede ponérselo? No puedo porque el viernes voy a pelear. ¿Ah, dónde? Ahí, al gimnasio. ¿Va a pelear el viernes? Contra Wasabe. ¿Y qué ocupa, oiga? No, pues nada, ya prestan guantes y todo. ¿Neta? ¿Algo para que lleve los suyos? Yo lo voy a patrocinar con unos guantes, viejo. Unos guantes y luego me dice cómo vamos a hacer un short. Unos tenis o algo. Yo lo voy a patrocinar porque usted es deportista, viejo, y yo lo quiero apoyar. ¿Vale? Y si se puede, vamos a ir a ver la pelea. ¿Calado? No lo vayas a perder a los plebes. Plebada, pues aquí vamos por unos guantesones al centro. Porque la plebadita los quiere poner. A ver, Valente. Y el Mario. ¡Súbanse! Está más remangado el plebe. Mira. Dale. No lo va a perder, güey. No le voy a pisar porque sí se cae. No le pise porque se cae un plebe, olvídate. Mira, estoy hablando por radio, ándale. El enfermo este. Y el de madre que traen. Ahorita cayeron en el vidrio.
El de madre que traen los plebillos, no más miren a alguien ni saluda. Mira, mira. Sabes que los tenían amarrados, Panchuela. No, tan cabrón estos plebes. Aquí llegamos, aquí llegamos. Se va a estacionar el Poncho. ¡Agua, agua, agua! Bájate, valente, ahí está. Dale ya. Aquí tengo mi recibo. ¿Estás hablando por radio? Sí. ¿Y qué dice ahí por radio? ¿Qué te están diciendo? Aquí un retén de la costera para que anden pendientes los guachos. Uy, el enfermo. Ahora pues. ¿Arriba quién? Era en playa, aquí venimos al deporte manzanero. ¡Fuera! Oye, aquí tengo unos playos que quieren poner los guantes. ¿Tiene guantes usted para comprar? ¿Tiene guantes? Quiero comprar, ¿de cuáles tiene? Guantes de... ¿Eh? Guantes para box. Para box no tengo ahorita. Ah, guantes para box no tiene. No, se me acabaron. Me van a llegar más así en la semana ya. Ok, a ver. Aquí puse el ejemplo para que anden pendientes, que no se enfermen. Queremos este baloncito. Dios guarde, se enfermen todos. Fuga, este baloncito, para ahorita jugar fútbol. Y no hubo guantes. Gracias. Una renta de dinero. No hubo guantes, pero vamos a jugar foot y vamos a ir por los guantes ahorita a otro lugar. Por los guantes de box. ¿Y arriba quién, play? ¿Arriba quién? A ver, balones, ya compramos guantes. ¿Qué pedo, güey? No, ahí hay, son. ¿Qué es eso? Para los cachets, se los ponen aquí. Oye, Guamuchi no apoya el deporte del box, ¿o qué? Plebada, aquí traemos los guantes, mi compa Sechi, gracias viejo. Ahorita los traemos. Sí. Aquí traemos los guantes, son. Aquí traemos los guantes. Ahorita vamos a traer. Jálate, jálate, pa. De madre, más ahorita. ¿A quién vamos a decir? Se están cagando, van a meter en un pedo, la neta. ¿Quién se inventó el pedo? Yo. ¿Tú fuiste? ¡Arriba quién! ¡La colorichada! A ver, Pedro, pisotón aquí poquito. ¡Ea, ea! ¡Llegamos! A ver, pero ¿quién va a ser los primeros que se los quiere poner? El Roberto y... A ver, ¿usted va a ser el primero que se los va a poner? ¿Contra quién? Y Juanito. ¿Eh? Mario. Juanito. ¿Quién es Juanito? Ahí está. ¿Quién es? El Juanelo y ese güey champi allá en el parque. ¿Cómo? Así como el putazo que le pega allá en el parque al champi. ¡Dale de aquí a la verga! ¿Y cuál es la estrategia que le estás diciendo? ¿Que le pegue dónde? En el hocico. En el Espérate. Mire, vamos a decir una cosa aquí. Quiero que se presenten. ¿Usted cómo le dicen o cómo se llama? El Roberto. ¿Eh? El Roberto. ¿Roberto usted? Juan José. Juan José, ¿le dicen? Juanelo. Juanelo, ok. Venga para acá. Chemita. Esto es un deporte, el box, ¿no? Ahorita van a, no es nada profesional, es algo así nomás para recura, pero si a usted le llega a gustar el box, practíquenlo, es un deporte. Después de que se quiten los guantes, no se van a pelear, ustedes son amigos, ¿está bien? Píchate algo, tú. Ya está. ¡Ahora pues! ¡Va a ser Chemito! ¡Verde profesional! ¡Vamos, pecho! ¡Ahora pues! ¡Quítate! ¡No quiero golpe bajo! ¿No quiere qué? ¡No quiero golpe bajo! ¡Va a ser el Roberto! ¡Espérate! El valiente lo va a presentar. No quiero golpes bajos. Chemito versus el mamapecho. No quiero golpes de la parte para abajo. De puro para arriba. Ahora pues. Si se pelean y si gana uno, no quiero que se peleen. Sí. Se quitan los guantes y se van a dar un abrazo al final. Ahora pues. Ya está. Y un besito. Sí. ¡Ale, ale! ¡Arre, inga! ¡Apuesten! ¡Apuesten! ¡Apuesten!
Puta, son en los cinco, yo le cago gusto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Ea! ¡Un aplauso para todos, plebada! ¡Plan, plan! ¡Ey! ¿Quién apostó? A ver, ple, niño, ¿quieren que hacer un abrazo ahorita? Un abrazo, porque son amigos. Arre, pues, bien hecho, bien hecho. No, 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 los dos, aquí no hay ganadores. Aquí los dos se trompearon y los dos son ganadores. ¿Usted, compa Mario? ¿Compa Mario, usted? ¿Con Willy? ¿Contra quién? ¿Con el Willy? ¿Qué? ¿Con Valente? ¿Con el Willy? ¡Con el Willy! ¡Con el Willy! ¡Arre, Willy! ¡Arre, Willy! ¡Compa Willy! ¡Willy solidario! Yo soy el entrenador del compa Willy. ¿El entrenador? Arre, compa Willy, ¿listo? Sí, mete la mano. ¡Compa Mario! ¡Compa Mario! ¡Oye, compa Mario! ¿Todavía juega con el carrito con todo el remoto que se ganó? No, güey, si no va. ¡Canelo versus no mí! No va, ¡quiero sus apuestas! ¡Oye, está entrenando, compa Mario! ¡Oye, está bravo, güey! ¿Cómo están bravos los plebidos? ¡Ahí va! Espérate, espérate, vamos a poner el cronómetro. ¿Cuánto es, Poncho? Un minuto. Un minuto nomás, arre. ¡Dale, pues! ¡No quiero golpe bajo! Si se cansan antes y ya no quieren golpearse, también pueden tener la pelea y no pasa nada. No quiero golpe bajo. ¿Quién va a apostar? Dale, pues. Va. Arre, dice. ¡Inga tu madre! ¡Inga! ¡Compa Mario, compa Willy! Espérate, güey. ¿Quieres seguir? 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1, tiempo. Ya. Bien hecho. Aplausos para todos. Un abracito. Willy, tengo una sorpresa. Ahí están los viejones. ¿Todo bien? Son amigos. Fierro. Le va, quiero que comenten acá abajo si quieren que un día nos pongamos el Ponchuela y yo. Una pelea. ¿Cómo la ves? Arre. ¿Sí? Vamos a entrenar. No, porque esto se va a hacer una pelea esperada. Vamos a entrenar y todo para hacer una pelea con Rin y todo. Arre. Yo voy a entrenar. Invitamos a camaradas y todo. Yo voy a entrenar al Poncho. Arre, pues. Comenten abajo si quieren que nos pongamos el guante del Poncho y un día. ¡No, Rin! El compa Champi se los va a poner. ¿Cuántos años tiene Champi? ¿Años? 12. ¿Y mi compa? 15. Pero no hay pedo, dice que se van a jalar. Arre. Esta es Azteca. ¿Cómo? Salen 105 bots Azteca. Si vienen, cobramos 30 pesos y uso de cubreboca. Ay, el Valente, este también se lo voy a poner. Arre, ¿cómo Valente? Ale, no quiero golpe bajo. Vete callado, síguele. Arre, vos. Vamos, Poncho, vamos, Poncho. Para abajo, no. Venga, para acá. ¡Gato, va! ¡Dale, compa Champi! ¡Tírale, tingo tu madre! ¡Tírale, tingo tu madre! ¡Tu madre! ¡Dale! ¡Tingo! ¡Lo tumbó! ¡Se rebaló, mi compadre! ¡Ahí va! ¡Tírale! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Cero! ¡Un abrazo! Porque son camaradas. ¡Ánimo! Mi compa Cory es boxeador y no se los puede poner. ¿Porque va a boxear cuándo? El viernes. ¿Es mañana, güey? Para que miren, para que contra Guasave. Puro Guamuchi. Lo vamos a apoyar. Yo lo voy a apoyar a usted, viejo. Para que vayan al gym, para que lo miren y le echen porra. La Betsy quiere luchar también. La Betsy. ¡Are, Betsy! ¡Betsy! ¡Are, compa Valente! ¿Cómo te sientes, güey? ¡Nervioso! ¡Nervioso! En adrenalina, mi compa. ¡Arre, compadre!
voy a presentar ahora. El jueves se cayó. Ah, va, va, va. Quítese, a ver. También de la camada estos plebes. Quítate la gorra. Grillo, dijiste tú con el poncho. Sí, no, vamos a poner luego. Ahí va. Venga. Arre, pues. Es amistoso. Arre, jálense. ¡No, tu madre! ¡Oh, Valente! ¡Se agacha! ¡Gato, man! ¡Gato! ¡Ah, ah, ah! ¡Gato, man! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! A ver, ¿quieres seguir peleando? Sí, man. ¡Ahora, ahí va, ahí va! ¡A la Valente! ¡Gato, ya, ya, ya! ¡Para acá, para arriba, para acá, para arriba! ¿Quieres seguir boxeando? Ya se va a acabar, ya se va a acabar. 20 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Son amigos, son amigos. A esto. ¡Qué valiente! ¡Era Analí! Plebes, ¿dónde están los boxeadores? Porque le vamos a comprar sabrita, refresco, todo jugo, lo que sea. Lo que sea, lo que se pusieron los guantes. Ah, no, pues aquí un refrigerio para que se pongan las pilas, machín. A ver, plebes. Agarren lo que quieran, plebes, de la tienda. Sabrita, refresco, jugo, agua. Ya puedo agarrar una coca. Sí, agárralo, agárralo. ¿Y una coca? Sí. Yo ya agarré la coca. Párate, pues. A ver, no salgan de aquí porque el señor va a hacer las cuentas. ¿Don qué? ¿Don qué? Yo quiero también. ¿Don Panochudo? Para que Don Panochudo haga las cuentas aquí. ¡Vámonos! ¿Y dónde? ¡De la verde! ¿Eh? ¡De la verde! ¿De la verde? Sí. Háganle una carita ahí a la gente. ¿Qué? Para acá, la de las orejitas. La orejita. Ahora pues. ¡Lo quiero reconocer que mi compa Mario siempre le gusta compartir al viejo, vamos. Y da dinero a los compas. Lo que traiga el viejo, sabrita, galletas. Yo pago las máquinas, a mí le echo dinero de juego este. Ajá. Yo siempre juego con el compa Mario y también cuando traigo. La neta, compa Mario siempre comparte. Y eso, viejo, no cualquiera, ¿eh? Eso ya se trae, eso ya se trae. Cuando voy a jugar a la maquinita, él me pone dinero, ¿verdad, compadre? Y son bien abusivos con él. ¿A poco sí? No, los abusones no valen madre. Son bien abusivos con ustedes. No, yo digo porque él sí trae una galleta, siempre comparte, trae un refresco, trae un agua, un sabrito, siempre anda compartiendo. Yo también lo compartí. Ahorita le compartí a todos, le digo. Para los que estén viendo el video, para que conozcan a Mario ya. Así es, y la neta, quiero felicitarlos porque todos son buenos deportistas y eso lo pueden practicar. Grillo, grillo, si quieren hacer grillo, disciplina, grillo. Pueden entrar al box. Saludos de parte de su compa Valente. Aquí andamos al vergazo. Quiero que comente la raza aquí abajo. Sí, porque a toda la plebada esta le decimos la cola, le decimos la cola bichada. Entonces quiero que comenten si quieren seguirse llamando así o quieren otro nombre. ¿Ustedes les gusta, sí, les gusta llamarse así? Así, no, así está bien. Porque hace así, rato, así, que arriba así, la cola bichada, decían ahí en la calle y todo. Y yo siento que se sienten a gusto. Pero quiero que la gente también dé ahí opiniones, ¿ah? Pero los plebes sienten a gusto diciéndose así. Aquí andamos al 100 todos de Los Ángeles. ¡Brinde por toda la cola bichada! Ahora pues, brinde, 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 brinde. ¡Y por compa Willy, y por compa Willy! ¡Y por compa Valente! ¡Y por compa Ira! ¡Y por compa Mario! ¡Es como a ver, vénganse todos los plebes para acá. Les quiero hacer una pregunta. Vente, compa Poncho. Yo. Yo veo que todos son amigos y la neta, cuando yo estaba morrido, me gustaba tener amigos y juntarme con la cuadra. Quiero preguntarle aquí a todos ustedes, ¿les gustaría tener como una casa club? ¡Sí! 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 Donde todos, sí, puedan estar y jugar y platicar, sí, y comer sabrita, lo que quieran. ¡Sí! Les voy a construir una casa club ustedes. ¡Sí! 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 Así que estén pendientes, plebada, porque luego le vamos a hacer una casa club a toda la colegiada. ¡Brindis por el club! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Brindis por el club! ¡Me la bate a hablar con Mario! Plebada, aquí finalizamos el video. Y finalizamos el video aquí con toda la plebada. Aquí se pusieron los guantes. Aquí comenten qué les pareció, qué les gustó, no les gustó. Y luego le vamos a hacer una casa club a toda la plebada para que les cuente más. Y denle like, compartan.